dakizuenez, ja urte pare baten edo, gai honekin, Nafarroako konkistarekin, egin dugu kongreso bat, bi, hor jarraian ari gara, eta kongreso hien ondorioz, atera dira, ja, bueno, hau da, bigarren edizio, bigarren liburua, esan da. Aurreko urtean, Bianan egin genuen kongresoa, eta hortik aterazen liburua hilabete baten agortu zen. Ponentziekin eta interventziekin egia esan arrakasta handia izan zen, eta bueno, oso pozik gelditu ginen, ez? Berriro beste edizioa egin zen, eta bueno, bere errekorrido egin du, oso liburu interesantea, eta bueno, publikoan aldetik ondo hartua. Espero dezagun, aurtengoa berdin zetea. Bueno, egin dugu, Oñatin kongresoan irailan egin genuen, ba, gizue, irailaren 16, 17 eta 18an izan zen, eta, bueno, oso pozik izan ginen. Labur dugu, azatxo, bat gustorazko publikatu dugula aurten ere liburu hau, are gehiago kontel izan da jaz lortu zuen arrakasta, Angelek esan behar bezala. Bigarrena da, hemen erronka dela, normalean, kongresu bat egiten denetik ponentziak publikatu arte denbora desente pasatzen dela. Gure erronka zen denbora laburrean egitea, gabonetarako liburu hori kalean komeni zelako. Eta ordun hori izan da zailtasunik handiena, baina erraz gainditu izan dugu Nafarroaldekoek egia esan lana nahiko mamitu eman digutelako. Eta alde hortatik nik batez ere eskertu nahi dut Olaia Aldazen laguntza. Eta hirugarren gauza da, ez dago dudarik, kongresu honetan goi mailako adituek parte hartu dutela, maila akademiko altukoak, hori nahi eta nahi ez islatzen da testuetan, baina inork ez dezala pentsa testo hauek erudituentzat direnik, edo erudituentzat soilik direnik. Nik uste testo hauek oso irakurgarriak direla eta ulergarriak Nafarroaren eta Euskal Herriaren historien interesa duen edonorentzat. Eta komunikabideen ikuspuntu dut, nik batez ere hori nabarmen nahi nuke. Ez dela oso, ez da espezialistentzako liburua bada, jakina, espezialistek egina, baina ez bereziki irakurleak ez du zertan izugarri jakintzu izan behar. Historiadari bezala, como historiador y como director del Congreso, sí que me gustaría centrar un poco más en los contenidos propiamente dichos del Congreso y los resultados que hemos obtenido, ¿no? Claro, al abordar el Congreso, antes de llevarlo a cabo, y una vez que habíamos definido como objetivo prioritario el estudio de los territorios occidentales, los territorios vascos occidentales y su relación con el Reino de Navarra, pues no se nos oculta que en un principio pues bueno, éramos conscientes de que era un tema espinoso, era un tema resbaladizo, no sabíamos qué resultados íbamos a obtener y en cualquier caso era un tema muy poco estudiado hasta el momento, ¿no? Y tenemos que decir que los resultados pues, han superado nuestras expectativas, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Hoy en día, y gracias a los estudios que figuran en el libro de actas, nos parece que se ha dado una vuelta total al panorama historiográfico de la conquista de Navarra, y además nos parece que se han roto muchos de los mitos que había en torno a la conquista de Navarra, ¿no? Y lo voy a reseñar sobre todo en cuatro aspectos, ¿no? Un primer aspecto muy importante sería decir que ya hoy en día no se puede hablar simplemente de conquista de Navarra, sino de conquistas. Y dejar bien claro que la conquista de 1512 estuvo precedida de otra serie de embates, de otra serie de agresiones, que eso sí, culminarían con la de 1512. Desde este punto de vista, la de 1200 también fue una conquista militar, y como ha quedado bien claro en el Congreso, pues fue una conquista militar que supuso el asalto de castillos y la destrucción de ciudades como San Sebastián, Getaria, etcétera. Y por supuesto conocíamos también el asedio de Vitoria. Por lo tanto, este segundo congreso ha supuesto de facto el acta de defunción de todas las teorías pactistas que durante décadas, durante probablemente casi siglos diríamos, han tenido preeminencia en el estudio de este periodo histórico. Tenemos que rechazar totalmente la famosa entrega voluntaria a Castilla y el mito famoso de que guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses
se voluntariamente dejaron de ser navarros para pasar a ser castellanos. Otro tema importante al que antes hacía Ángel alusión, sería el segundo gran tema que hemos tratado en el Congreso, sería el de la conquista vista desde el punto de vista de los territorios occidentales. Es decir, la conquista tuvo, sin duda alguna, consecuencias en las dos direcciones. Conocíamos, y se siguen estudiando, las consecuencias que tuvo en la Alta Navarra, pero lo que no sabíamos era hasta qué punto, y la historiografía tradicional no había incidido, en de qué manera la conquista incidió en los territorios pues supuestamente agresores, en este caso los territorios vascos, que habían sido conquistados en 1200 y que en 1512 fueron utilizados como lanzadera contra el Reino de Navarra, ¿no? Y de esta manera hemos sabido, por ejemplo, que la conquista se hizo siempre en contra de la voluntad de los lugareños. Sabemos, por ejemplo, que en Vitoria se llegaron a promulgar bandos que amenazaban con penas de prisión, incluso con penas de muerte, a la gente que no acudiera a la movilización. Sabemos, además, que esta participación se hizo a costa de un endeudamiento endémico de las villas y de los pueblos y ciudades vascongados. Sabemos que les obligaron a sufragar la conquista y que esto luego trajo consecuencias en el tiempo, tales como un endeudamiento endémico, porque las deudas no se solventaron luego. Sabemos que trajo carestía de víveres e incluso en algún caso concreto hambrunas, por lo tanto unas consecuencias nefastas. Y luego sabemos también, y así está reflejado en el libro de actas, que esta conquista, los únicos beneficiarios que tuvo fueron una élite reducida, singularmente la oligarquía vitoriana de nuevo cuño, que fue utilizada por la corona para machacar a la vieja nobleza, y por lo tanto beneficiarios de la conquista no fueron ni el cuerpo nobiliario de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, ni siquiera los lugares y villas de los territorios, y muchísimo menos la gente llana, el pueblo llano, ¿no? Una tercera idea que ha quedado clara en el Congreso ha sido que la conquista de Navarra formaba parte de un juego estratégico más amplio por parte de los reyes católicos, que pretendían realizar lo que ellos mismos llamaban el cierre de las fronteras, el famoso Santiago y cierra España, pues el cierre de las fronteras peninsulares. Y para eso la conquista de Navarra era una pieza más. La conquista de Navarra se enmarca también dentro de un conjunto de políticas expansionistas, de las cuales pueden ser buenos ejemplos la conquista de Granada, la conquista de las plazas norteafricanas y, por supuesto, la proyección imperialista de índole religioso, tanto en Europa como a costa de los pueblos indígenas americanos. Navarra, pues, no fue más que una pieza más en todo este juego, en el cual, tenemos que decir, también ha quedado bien demostrado en el Congreso, el propio Vaticano, pues, jugó un triste papel, porque se dejó presionar, se dejó chantajear por la monarquía nueva, monarquía española, a la cual pues tenían muchísimo miedo, ¿no? Y un cuarto aspecto sería el de el tema de la mujer, el tema específicamente referido a la mujer, porque, y también queda así reflejado en esta publicación, el paso del Estado medieval al nuevo Estado moderno exigía por parte de los estados un disciplinamiento de la sociedad, un disciplinamiento especialmente en los territorios recién adquiridos, como era el caso de Navarra. Por eso todos los procesos de brujería, que como el de 1525, que terminó con la ejecución de 50 mujeres en los valles pirenaicos, después de haber detenido a más de 200 de ellas, como digo, pues era una manera, eligieron a la mujer como chivo expiatorio para este disciplinamiento, y de una manera, diríamos, muy perversa pero muy inteligente, sin duda, eligieron a la mujer porque sabían que era la manera de llevar ese disciplinamiento al seno mismo de los hogares y de las familias, conscientes como eran del peso y del papel que la mujer jugaba en la sociedad rural navarra. Y en suma, creemos, ya termino, que el libro de actas pues supone un hito historiográfico en todo el tema de la conquista, y singularmente, como decía antes, en estos cuatro grandes aspectos que hemos tomado. Y una referencia para todo aquel que quiera, bien desde un punto de vista erudito o simplemente del puro punto de vista divulgativo, el que quiera conocer cuál fue la realidad de este proceso histórico. Y todo ello, por supuesto, a expensas de lo que para el año 2012, tan simbólico y tan importante para los navarros,
desde Navarralde se proponga para el estudio, seguramente ya situado no en Viana ni en Oñate, sino en Pamplona, en la capital del Estado de los Vascos.